Que ahora sí haya nevado y que vamos a tener probablemente un escurrimiento un poco mayor que los últimos 3 años, bueno, no sabemos exactamente cómo se va a comportar el sistema. Entonces, este año hay una incertidumbre bastante elevada, ¿no?, en el comportamiento del sistema y en lo que va a ser la entrega del pronóstico, pero que bueno, que se va a elaborar y se va a ir ajustando, ¿no?, y va a servir este año como un ejemplo, digamos, para poder seguir conociendo nuestro sistema y cómo gestionarlo y nuestros recursos también. ¿El año hídrico 2021-2022 fue el más bajo de la historia? El año 2021-2022 fue el más bajo de la historia, hubo un escurrimiento de 536 hectómetros cúbicos. Bueno. Desde 1909, digamos, fue el mínimo. Bien, en esa reutilización que han tenido que dar del agua y con la corta pronunciada, ¿qué resultado les dio? La corta pronunciada, la verdad que fue muy buena, porque fue la única manera también de poder sostener los niveles de los embalses. Sabemos que nuestros embalses son muy necesarios para poder permitirnos gestionar el agua. Entonces, bueno, no se recuperó como queríamos este año. La realidad es que iniciamos este año hidrológico, el 22-23, con los niveles más bajos de los embalses. Tenemos 250 hectómetros cúbicos. Entonces, bueno, la realidad es que no podemos contar tampoco con esas reservas para poder distribuir, digamos, para las necesidades del recurso. Entonces, bueno, estamos esperando que el pronóstico y el escurrimiento sea mayor y poder gestionarlo de la mejor manera, teniendo en cuenta también que los embalses nos dan esa posibilidad. ¿Tienen una estimación de cuánto ha sido el aporte del agua subterránea al total del agua utilizada? Este año, sí, el escurrimiento superficial fue alrededor de 536 hectómetros cúbicos y el agua subterránea ha estado alrededor de los 200 hectómetros cúbicos. O sea que seguiría siendo el más bajo de la historia, entendiendo los ciclos hídricos que venían por los ríos y la que San Juan demandaba de alrededor de 1.000, 1.200 hectómetros. Sí, sí, es el más bajo de la historia. O sea, la realidad es que es la primera vez que tenemos una situación como la actual, por eso la incertidumbre es grande, era lo que queríamos comentar, ¿no? Y que realmente también es una oportunidad para conocer nuestros recursos, para conocer nuestras cuencas, para poder hacer los estudios necesarios para tener los datos suficientes que nos permitan gestionar correctamente, digamos, todas las necesidades. Pero en toda la historia es el primer año y es la primera vez que venimos de 3 años de sequía extrema. Entonces, bueno, sí, la realidad es que esa es la situación en la que con la que hoy iniciamos el próximo ciclo hidrológico. Bueno, hay un antecedente que es finales del 60, principios de los 70. Claro, ese antecedente en realidad un solo año, el año más seco de ese ciclo, fueron 615. Y este, venimos de 3 años de menos de 615. Esa es la diferencia, digamos, siempre nuestro río se ha comportado, el mínimo había sido 615, pero después subió 700, 800, bueno, hasta que en el 72 fueron 3.000, y bueno, ahí se pudo recargar los acuíferos y la verdad que el sistema se recuperó. Pero esta vez venimos de 3 años de extrema sequía, este año sí va a escurrir más, pero por eso también es que el sistema naturalmente capta lo que necesita. Entonces ahí está el nivel de incertidumbre, más de la alta cordillera, que nosotros no tenemos posibilidad de gestionarlo, digamos, de medirlo, o de, sino que sola la cuenca va a tomar lo que necesita para su equilibrio. Es un equilibrio de balance hídrico natural. Sé que por ahí es difícil, pero ¿hay alguna estimación de cuánto es la adaptación que ha tenido el cultivo o el productor a cultivos de riego inteligente? La verdad que no sé exactamente los valores o los números. Sí venimos tratando, yo creo que estos últimos 3 años nos han dado la oportunidad de venir de sequías tan extremas.